Están pidiendo en el trabajo facturas con la versión 4.0, pero no sé cuáles son y con las diferencias con la versión 3.3. Es un relajo hacer las facturas con el chat. yo ya estoy haciendo mis facturas con la versión 4.0, si quieres te explico. Ayúdame. Algunas modificaciones en la emisión de CFDIs son Se debe incluir el nombre y el código postal tanto del emisor como del receptor. Se deben incluir operaciones donde exista exportación de mercancías. Se identifica si las operaciones realizadas son objeto de impuestos indirectos. Hay nuevos apartados para reportar operaciones realizadas con público en general y a cuenta de terceras personas. Ah, bueno, gracias. Cuando gustes. Hola amigos, ¿cómo están? Muy buenos días, les damos la bienvenida. Este es su programa, Consultorio Fiscal. Eh, pues eh, ya entramos de lleno al CFDI versión 4, aunque con algunas eh, particularidades en cuanto a ciertos plazos de aplicación para algunos eh, complementos o, o comprobantes que están relacionados con el CFDI versión 4. Y pues vamos a hablar de, de vamos a tratar de hacer una revisión eh, de todas las reglas y lo que está sucediendo en la emisión de comprobantes comprobantes, eh, pues a estas, a estas alturas del año. Y eh, pues bueno, antes de iniciar el programa, eh, que es un tema pues muy, muy importante porque a todos nos afecta, todos tenemos que emitir comprobantes y no podemos sustraernos de esa obligación. Antes de iniciar, la verdad es que estamos aquí platicando, comentando todas nuestras experiencias, buenas y malas, tristes <laughs> y alegres con el CFDI, entre otras cosas. Pero bueno, les damos la bienvenida a este espacio a nuestros invitados. Eh, voy a darle la bienvenida. Bienvenida primero a, 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 a nuestro invitado, eh, digamos, más, más reciente, que no, es, no ha sido tan, tan, con, eh, tan continuamente invitado porque tiene poco que lo empezamos a, a llamar. Y le damos la bienvenida al licenciado en Ciencias de Informática, eh, egresado del Instituto Politécnico Nacional y maestro en Dirección de Tecnologías de la Información por la Universidad eh, CUCS. Es? Él es el maestro Ricardo Aguilar Espinosa. Bienvenido, Ricardo. Muchas gracias, gracias por la invitación. No, al contrario, qué bueno que estás aquí. Y bueno, no menos agradecidos con nuestro invitado que es de casa, que es totalmente del grupo, de la comunidad de este, de este espacio, el maestro José Julio Solís García. Julio, bienvenido nuevamente. Un gustazo, de verdad, y un honor. No, al contrario. Pues nuevamente, gracias a los dos, en nombre de nuestra facultad, por el apoyo generoso para la realización. Este programa. Muchas gracias. Pues si les parece, empezamos por los plazos. ¿Cómo quedó lo de los plazos de los comprobantes? O sea, ya sé que todos ya son obligatorios de alguna, de alguna forma, pero nos dieron todavía un pedacito de transición para eh, poder, ya de plano, ahora sí decirnos, ya no hay de otra, uh -huh. tienes que utilizar estas versiones de los FDIs. Este, ¿quién quiere empezar? Si quieres, Julio. Sí. Uh -huh. eh, eh, eh. Hay, hay que dejar muy claro que esos plazos no son plazos de entrada en vigor, son plazos de convivencia. Eh, mucha gente pi eh, piensa que <coughs> una vez que termina el plazo, eh, a partir de ese momento ya tienes que empezar con la nueva versión. Eh, hay que recordar que la versión 4.0, eh, su inicio de vigencia es el primero de enero de 2022, pero se ha ido prorrogando la entrada total y absoluta y lo que hemos tenido son periodos de convivencia, no solamente de la versión 4.0, sino también de algunos complementos como puede ser el complemento de pagos que entramos en la versión 2.0 la de carta aporte que también es la versión 2.0 y la de nómina que se ha venido prorrogando constantemente por algunas complicaciones ¿Cómo quedan finalmente estas estas este eh, estas fechas de convivencia, bueno, en el caso de la carta, eh, todas entraron en vigor a partir del primero de abril de este año, eh, pero las que están en convivencia todavía prorrogadas, esa convivencia, son dos, la de la carta aporte únicamente para el comercio exterior y esta la tenemos como fecha límite el primero de agosto de este año y la de nómina todavía tenemos un rato hasta el primero de julio de este año que tenemos esa convivencia de esas, este, de, de esas, este, comprobantes Digitales, pero en convivencia. Es, es, Una pregunta: ¿Y el CFDI de retenciones tuvo cambios también, no? Sí, eh, tuvo algunos cambios eh, respecto a lo que es la identificación de lo que es el. Ah, es que aquí, eh, aquí pasa algo curioso. En lo general, los contribuyentes que están obligados a expedir eh, el CFDI en los términos del artículo 29 del Código Fiscal de la Federación, este. Siempre piensan en un, en un solo CFDI, un solo tipo de CFDI. Sin embargo, existen dos apartados en lo que es el CFDI. Uno que sería, digamos, para cinco tipos específicos de CFDI y otro que es exclusivamente para pagos y retenciones. Que es lo que en el, en el portal del SAT viene como mal llamado, como la factura electrónica y el así CFDI es. de retenciones y pagos. Así es. ¡Ay, caray! Aunque, aunque eso de factura electrónica es todo una... No es... bueno Está mal el término, pero así, así es, viene agrupado, así, es. así, es. así viene identificado. Incluso cuando entras al repositorio, dices, bueno, ¿qué quieres? ¿Factura electrónica o tus CFDI de retenciones? Y ahí te direcciona en Así dos es, puntos. Así ¿no? es, exacto. Cuando lo estás descargando, es interesante esa, esa, esa diferenciación. Eh, bueno, en, también en el caso de los CFDI eh, de retenciones y de pagos, también la vigencia entró ya a partir del primero de abril de este año 2023. Eso eh, Se usa. Sí se usa, pero para ciertos este, aspectos, ¿no? Porque la, hay una regla que dice que uh -huh. si dentro del CFDI que eh, emite una persona la mal llamada factura electrónica, tú pones eh, las retenciones de ISR, de IVA, de YEPS, en su caso. Pues ya el, el, este, ya el que recibe el comprobante no tiene que darte una constancia de retención. Aunque podría hacerlo. ¿eh? Podría hacerlo, pero ya no está obligado. Entonces, es la regla general, digamos. Pero hay casos en los que el, el que cobra no emite comprobantes. Uh -huh. Por ejemplo, en premios, por ejemplo, en dividendos, en pagos al extranjero. Eh, que a lo mejor hay un comprobante, pero de, en, en términos de su legislación, no en términos uh -huh. este, Así nacionales. Es. ¿no? En enajenación de bienes. En en, de en... Aunque en enajenación de bienes. Ahí ese... el, el notario tiene emite un CFD. Su CFDI con un complemento de los datos de la enajenación del de inmueble. ¿Sí? Y en la enajenación de bienes muebles sí es obligatorio emitir. Pero CFDI. existe también una retención por parte del notario, no necesariamente uh -huh. con ese complemento, sino con un CFDI uh -huh. específico para ciertos tipos de, de, operaciones. de operaciones, ¿no? Así también es. en ese caso. Entonces, por eso es que el CFDI de retenciones no es tan común, ¿no? Pero, pero sí se usa en pagos al extranjero, premios, dividendos, entre otros casos. Así es. Cuando el emisor no emite comprobante, donde consen las retenciones, ahí entra en escena. El CFDI de retenciones. Uh -huh. que lo emite quien paga, ¿no? Así en ese es. caso. Así es. Bueno, eh, no sé si quieres agregar algo respecto a este pues, tema, Ricardo. Bueno, eh, en realidad, bueno, ya los plazos ya están dados. Uh -huh. eh, eh, a, algunos temas que se han presentado, digamos, ya en la parte más operativa, pues ha sido de que, por ejemplo, el portal del SAT, eh, durante por lo menos hasta la semana pasada, permitía hacer comprobantes CFD versión 3.3 de ingreso. De bien? ingreso de traslado, ¿sí? Sí. Entonces, eh, pero evidentemente, pues esto es un error. Eh, yo hice algunos de prueba, dije, pues a ver qué pasa. <laughs> y lo que hace el SAT es que cuando haces ese tipo de comprobantes que no sean de nómina en versión 3.3 en su portal, porque ya las aplicaciones no están permitiendo hacer eso, es que te llega un comunicado vía correo electrónico en donde te notifica que el SAT ha detectado que emitiste un CFDI versión 3.3 que ya no es una versión vigente. Entonces nada más tener cuidado porque mucha gente se, se aboca al portal del SAT, o sea, le, pues como es el portal de la autoridad, vamos a llamarlo así. Eh, fielmente. Dice, ah, sí, sí, si ahí me lo permite, entonces sí está permitido, ¿no? Ajá. Pero recordemos que hay que seguir las leyes Oye, y Oye, es muy feo, porque, o sea, te dejan pecar y luego te regañan. Pues, ¿cómo? Porque te dije que... Pues sí, sí, sí. Pero es, pero es grave. Sí, Ajá, es, ¿sí? No, no, pues sí, pero digo, es raro, ¿no? Eh, no, pero es grave porque sí te dejan pecar, como acabas de decir, y todavía te dijeran, te voy a regañar y se acabó. No, Ajá. aquí la sanción es una multa. Así es. Ah, o sea, te permiten cometer el error para multarte. Sí, y la la multa puede ser hasta de 102 mil pesos y ese no sería lo grave. Lo grave es que en esa multa se contempla también una clausura del establecimiento de 3 a 15 Cuando días. De residencia, ¿no? Entonces, voy a dar un comercial a la mejor. Eh, si la gente cree que eso, ay, ¿cómo, cómo va a cerrar el SAT? Este, un establecimiento si le da ingresos y demás, eh, les recomiendo que vean en, 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 este, en las redes, en Google, busquen una noticia que diga así, café de la parroquia, clausura por no e efectuar los este, CFDIs en forma correcta o en YouTube hay otro video que se viralizó muchísimo que dice gorditas doña tota y se ven como la autoridad está poniendo los sellos porque no hicieron uh -huh. el CFDI con todos los requisitos o lo hicieron mal entonces si aquí me está permitiendo con una versión 3.3 que ya no es vigente pues está permitiendo cometer, cometer el error de quién sería la culpa pues es de la autoridad, ¿no? En ese caso, pues es la que está habilitando los, los portales, ¿no? Bueno, para es que, dirían los eh, abogados, ¿no? Sí. Que, que el desconocimiento de, de la de, ley no, ah, sí, no, no, no te exime. No te exime de... Digo, realmente Pero, es, ajá, es un sí, tema, no sé. es, es contradictorio, ¿no? Así. Pero sabemos que el portal de SAT, pues, digo, siempre ha tenido, pues, de repente, como cualquier tema tecnológico. No, ¿eh? Oye, bueno, y de hecho, sí es muy común y eh, eh, que vayan de repente a ciertas plazas o centros o lugares abiertos donde sí. hay varios negocios y hagan, pues, casi, casi como tipo redadas que no es de ahora es de siempre sí, siempre o sea, siempre ha sido en los establecimientos abiertos al público en general que llegan y este, revisan la emisión de comprobantes pues si quieren recordar nos regresamos un poquito para porque quiero hablar del CFDI con el público en general correcto y bueno y ahí pues se supone que tiene que pues una, una posibilidad es que yo por cada operación uh -huh. con el público en general le emita un un CFDI un ¿no? CFDI es correcto y ahora en ese CFDI qué datos lleva un CFDI de operaciones con el público en general qué Okay. ¿Qué datos Ajá. Sí, claro. Eh, principalmente eh, tenemos, porque eh, en el portal del SAT solamente está especificado eh, para las ventas globales, ¿no? Uh -huh, en, en, incluso uh -huh. en las guías de llenado así vienen. Uh -huh. Pero, por ejemplo, yo puedo expedir una factura a, por una venta de mostrador, uh -huh. ¿de acuerdo? Incluso eh, ahorita en la versión 4.0 hay que tener cuidado porque en la razón social hace una validación. Si dice público en general, entonces me va a pedir otros datos que son propios de la de la venta global, uh -huh. no como son el periodo, no la periodicidad del cierre de operaciones, no que, que pide el SAT, que puede ser diario, semanal, quincenal, mensual, no pero qué más este nos puede pedir, nos puede pedir el año de esas operaciones eh, esta esta información la pide porque hace una validación tecnológica en este campo pero si yo por ejemplo eh, genero una factura viene no sé Susana Mireles, no pero no me pide factura pero yo te conozco yo te tengo registrada en mi base de datos Puedo hacerte un comprobante con tu nombre, uh -huh. pero con el RFC genérico de venta público en general. Y entonces, para este tipo de CFDIs, yo puedo integrar la información de los productos que te estoy vendiendo, su desglose de impuestos, sin ningún problema. Porque es un CFD individual eh, para exactamente, mí, exactamente. Exacto. Ajá. O le puedo poner venta demostrador. Aquí uh -huh. la idea es que no pongan eh, público en general, ¿no? Si le ponen público en general, es porque eh, van a hacer eh, un CFDI global. exactamente de ventas globales. O sea, Pero, perdón, para los es que no estén familiarizados con eso, porque es. creo que no estamos viendo qué es un CFDI global. Claro okay. que sí. Ajá. Un CFDI global prácticamente es, es aquel CFDI que yo genero por las ventas que he realizado y por las cuales no he entregado una factura. Pero para poder hacer este CFDI general, yo debo de tener un sistema en el cual me permita tener un control de esas ventas. Por ejemplo, los famosos tickets o los comprobantes simplificados que también tiene que reunir ciertos requisitos. Y ya no será un sistema, puede ser un bloxito, ¿no? En ese caso. Puede Ajá. ser un bloxito, pero la verdad es que no se recomienda porque sí necesitas un control muy largo. Ajá, Además sí. de que en ese CFDI tienen que ir plasmados los folios de cada una de esas notas que bien comentas. A ver, entonces, tengo oh, mi, eh, mi sistema que Gracias. me emite tickets, que obviamente esos tickets están foliados por el propio sistema. Correcto. Y llega mi cliente, pida o no pida factura, en principio, yo tendría que darle un ticket, pero solo a partir de que la operación alcance 100 pesos, ¿no? Si no mal recuerdo. Así es, y siempre y cuando Ajá. este no te lo solicite el, el mismo no, cliente. No, pero la, la, esa este, es la factura. La factura. A ti te lo sí. puedes expedir desde un peso. Desde un peso, quieres. pero también no estaría obligada si no llego hasta los 100 pesos, ¿no? Si no me bueno, esa más bien es la facturación, ¿no? ¿Qué? Hasta donde tengo ¿Qué? entendido la parte de la factura. Es que bueno, es ahorita si quieren vemos la regla, ¿no? pero, bueno, no, porque sí. tampoco yo estoy segura, ¿eh? lo, lo, sí. lo, lo comento, ahorita el texto de la regla, pero así ahí es. hay un eh, tema de 100 pesos. Que <laughs> vamos a revisar Que tendrías que registrar en alguna parte forzosamente. Que tienes que llevar una lista de todo lo que va. Vendiendo? Sí. Así Ahora, es. por esas ventas, pues vas o emitiendo un ticket de tu maquinita, así es. que ya está foliado, uh -huh. o si no tienes maquinita, te tienes que tener un blog y que tiene ciertos datos que no puede así tener es. RFC de la persona ni nada. No va a tener, así es. Ajá, y tú le das la copia al cliente y yo me quedo, y el, el, el dueño del negocio se queda con el original Correcto. y tiene todos sus, sus folios. ¿no? Así es. Y luego, este, esos, pues esos no son comprobantes fiscales, porque to, ya todo es electrónico, Así ¿no? Es. Eso es todavía, o, o es el, la maquinita puede ser electrónica, pero no es electrónica para efectos fiscales, ¿no? Sí. Entonces, ya hay que hacer ahora sí el CFDI, un CFDI con todas las de la ley Correcto. global. Así y ahora es. sí entramos en eso. Así Ajá. es, exactamente. Ahora, ese CFDI, eh, la autoridad recomienda hacer, hacerlo en un cierre de operaciones. Uh -huh. El cierre de operaciones, pues es individual. Yo puedo hacer mi cierre diario, lo puedo hacer semanal, quincenal o mensual. Entonces, cuando yo llego a ese cierre de operación, supongamos que es, es este semanal, por decir un ejemplo. Entonces, todas esas ventas, todos esos tickets o notas que bien comentabas, las tengo que plasmar en esa factura, indicando el folio de cada una de esas notas y el monto total que viene en la misma. ¿De acuerdo? Eh, evidentemente, pues con su desloce también de impuestos. <laughs> Pregunta, ¿no? Pregunta, maestro. ¿qué? Ese renta total es con IVA o sin IVA. <laughs> se tiene que desglosar el IVA. O sea, es sin IVA. Ah, así el el, el monto total es antes del IVA. Sí, porque cada línea se va a ir desglosando el, el, el impuesto. El IVA, es el IVA y el total. Ajá. Así es. Ahora, ¿qué pasa? Si tú, por ejemplo, y esto porque pues, tenemos varios clientes que se eh, llevan este tipo de comprobantes, si tú lo haces como tú hiciste a mano, pues a lo mejor es porque no tienes, a la, pues tan tantas notas, ¿no? Pero imagínate que tú ya has 300 no, no, sí, notas, hacer un, un CFDI con esa cantidad, pues como bien dices, es una locura, es, es muy tortuoso. Entonces, cuando tienes sistemas, muchos de estos sistemas administrativos, regularmente te jalan todas las notas y ya te crean la factura, ¿no? en, en pocos pasos. Pero aquí lo que hay que resaltar es el resultado, que vendría siendo la factura de venta a público en general. Y esto es obviamente para notificar al SAT, pues todas esas eh, ventas que yo he realizado, eh, no me pidieron facturas, pero yo tengo que generarla por esas ventas globales. Perfecto. Este en este caso, ese, en esa factura global, eh, lo que dices es que ahí sí el nombre del, del, la, de la persona, porque ahora yo todos llevan datos claro. de nombre. Claro, ya este, no aparece. RFC, tiene que llevar la leyenda de público en general. Público en general. RFC genérico. Eh, muchos, por ejemplo, cuestionan, oye, pero si ahora la versión 4.0 uh -huh. me está solicitando datos adicionales del cliente como lo que es su domicilio fiscal, que es el código postal, uh -huh. y el régimen, uh -huh. entonces el régimen, por ejemplo, pues va sin efectos fiscales, evidentemente, el uso del CFD también va sin efectos fiscales, y la parte de lo que es el código postal se tiene que poner la misma que el emisor. Así es, Ajá. ¿de acuerdo? Eh, si tienes sucursales, eh, esto del, co del código postal cambia. Por ejemplo, si, claro. está, si estás facturando en distintas sucursales, cambiaría el código postal? Sí, porque es del lugar de expedición. Claro que hay que tener un aviso de establecimiento, apertura de establecimiento, de no, es para correcto. que puedas utilizar un, un código postal diferente por cada sucursal, ¿no? Correcto. Ajá. Eh, entonces, pero si lo hago individual. A Juan Pueblo que llega y me dice, pues no, 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 no voy a deducir, pero quiero mi factura pues, para, tener, para poder tener mis garantías, o para poder comprobar si se me pierde o claro, seguro, si quiero un cambio de evolución, etc. En correcto. ese caso sí puedo poner Juan Pueblo Pueblo, ¿no? Es correcto o eh, se Con recomienda... Con el RFC genérico. Exactamente. Ajá. Si no van a poner el nombre de la persona, porque muchas veces no, no te lo dan, uh -huh. entonces simplemente, por ejemplo, ventas de mostrador. Por uh -huh. decir un ejemplo, que, pero que no diga venta público en general o ventas o público, o público, en, general. público en general, correcto, ¿no? que es lo que valida el, eh, el sistema. Ensayo, así es. Algo que quieres agregar en este caso. Eh, mira, eh, re, retomando lo de los 100 pesos. Uh -huh. Ahorita lo voy a revisar. Este, <laughs> Regresando a los siempre. Y les platico algunos sí. casos en los que me han visto involucrado y cómo es que se ha resuelto. Uh -huh. En la industria hotelera, por ejemplo, no todo el mundo pide factura uh -huh. eh, para ese efecto. Y lo que hace a veces los sistemas automatizados cuando hacen el checkout, uh -huh. en ese momento se genera el CFDI en automático. ¿A qué? Bueno, en este caso sería a, este, a público en general. O claro. este, venta, uno no, aquí no puede ser una venta de mostrador, simplemente claro. es un checkout, así de simple. Así Uh -huh. Y se pone el nombre del, este, del huésped y demás, y eso es únicamente para poder demostrar uh -huh. que el servicio se, se ofreció. Claro, porque y la ley. Todo, sí, ¿no? Porque uh -huh. la ley nos da. Algo, es que es bien importante mencionar. ¿Qué pasa si yo hago un CFDI global de 30 días? Uh -huh. Entonces estaré violando una regla. Y la regla nos dice que yo tengo 24 horas para expedir el CFDI una vez que yo ya hice este la operación o el acto o la actividad. Pero a ver otra vez, el, el ejemplo es de los 30 días ¿qué? Sí, si yo hago un CFDI uh -huh. de manera global por Ajá. 30 días, entonces Ajá, estaría sí. con una disposición que estaría violando otra, que dice que en el momento que tú haces el acto o la actividad, tienes 24 horas para hacerlo. Cuando es público en general son 72 horas. Pero ahí la propia regla te está generando el derecho, ¿no? Así y entonces es. Lo, digamos que la regla abre la puerta para que lo puedas hacer, ¿no? Así es, pero uh -huh. el, el problema es eso, como que hay una contradicción ahí en ese sentido. Pero Entonces, lo que <laughs> eh, este, lo que yo, eh, lo que yo siempre he recomendado es, si tienes un sistema automatizado, no importa que sean 500 o 1000 facturas, no las hace el, el usuario, no las claro. hace, las hace el sistema. O sea, al final de camino, oye, si son 500 eh, eh, personas que están haciendo la operación y el sistema lo hace en automático, que los haga. Porque cuando viene este, la situación de que, oye, ¿qué crees? No quiero mi factura pública en general, o no quiero mi factura con venta demostrador. Que ahí es, Hoy te vamos a hablar de la cancelación, que sí. alguien llegue y te pida una, se arrepintió este, sí. y que si quiere su factura con su RFC. Pero vamos a aclarar primero lo de los 100 pesos, ¿les parece? Y ahorita sí. vamos a, sí, a, sí, sí, claro. a, a las cancelaciones. Sí. Bueno, precisamente es la regla de razón Solución miscelánea 2712.7.1.21, expedición de comprobantes en operaciones con el público en general. Y precisamente habla de que en operaciones con el público en general, las, los comprobantes podrán expedirse en alguna de las siguientes formas: habla del blogcito, habla de los tickets y demás. Y luego, más adelante. Dice, cuando eh, los adquirentes de los bienes o receptores de servicios no soliciten comprobantes de operaciones con el público en general, los contribuyentes no estarán obligados a expedirlos por operaciones celebradas con el público en general, cuyo importe sea inferior a 100 pesos. Así Entonces, es. en ese caso, yo voy a cualquier local, compro unas papitas, uh -huh. compro un refresco y son... 60 pesos, no tengo ni idea de si es razonable o no, pero bueno. Si no pido comprobante, no están obligados a darme nada si no llega a los 100 pesos. Entiendo así, ¿no? No. Eh, Porque o sea, esa es la forma que lo, 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 lo entiendo. Si tú no lo solicitas, así es, es correcto, ah. pero si tú lo solicitas. Eh... Ay, ah, no, pero yo no estoy hablando. Yo dije, ah, yo no solicite no. nada, uh -huh. no llego a los 100 es pesos, o, voy a, o tomo un taxi no llega a los 100 pesos, uh -huh. no están obligados a darme nada. Así es. Ahora, 100. llegando a 100 pesos, el taxista, la de la estética, la del la tienda, quien sea, me tiene que dar o una, una, una copia del, del, del blog uh -huh. o un ticket, este, si es que tiene algún sistema para la emisión de comprobantes. O ¿no? tu CFDI. O mis CFDI, en el, es. en el mejor de los casos, Así ¿no? Es. En ese caso. Claro, sí, eh, nada más eh, digo aclarando y Tienes ajá, el ahí punto del tema de los tickets. Eh, eh, generalmente esto eh, se recomienda que se maneje más por control de las operaciones, ah, sí. no tanto por un tema fiscal. Sí, Porque sí, por ejemplo sí. si vas a una tienda de conveniencia compras una paleta de cinco pesos y te hacen un ticket por sí, esa paleta. Sí, sí. Pero es que eso ayuda mucho al control del negocio. De ¿no? No, Eso, desde uh -huh. luego. Así pero es. también es un hecho que tú vas, te cortas el cabello, te subes a un taxi, vas a la tienda, compras, este, bueno, pagas la ser... nunca he visto que dé una factura, sí, pero bueno. No, bueno, te, debe, te o sea, eso a lo deberían que voy, de haber comprobado. Claro. Muchas veces la operación llega a los 100 pesos de ahí es. para arriba. Exacto. Te tienen que dar algo. Exacto, te, claro. Lo pidas o no, te tienen Las que dar... Gracias nada más. <laughs> te tienen que dar o un ticket claro. o una, una copia de lo del blog, la copia uh -huh. de lo del blog algo te algo, tienen que claro. dar, ¿no? O, o un CFDI con tus datos, este, con el RFS genérico. Pero lo cierto es que en los hechos no ocurre. Ahora, obviamente todo eso que no llega a los 100 pesos, que no, es, no estoy obligado a dar un CFDI, un comprobante uh -huh. simplificado, este, ni un CFDI, eh, oh, lo tengo que declarar, tengo claro. que incluir ese ingreso claro. en un CFDI global. Deberías. Y, hay, y ahí el problema entra en que hoy por hoy el CFDI global... Uh -huh como dice que, dices que el cfd de Global vas folio 1, folio 2 folio 1, 100 pesos, folio 2, 200 folio 3, 500, así folio 4, 100 ¿no? así, ¿no? entonces todos los tickets uh -huh. o de los del blogcito van a ir relacionados uh -huh. ¿no? Folio, claro. por folio, por in, folio por folio, importe por importe ¿no? que por importe ¿no? y cantidad por cantidad y cantidad por cantidad <ríe> <ríe> van a ir sí, relacionados ¿qué pasa con estos que no tienen nada? que fueron de palabra <laughs> porque no llegaron a los 100 pesos ahí. ¿qué pasaría? <laughs> Bueno, es, es, es complicado porque digo, si tú vas a cualquier estética, por decir un ejemplo, ¿no? o, o, o tomas un taxi, realmente, ¿cuándo te dan un comprobante? O sea, pues ni aunque se los pidas, ¿eh? Así de simple, aunque se los pidas. Bueno, aquí, aquí en la ciudad de México tal vez no. Eh, no, bueno. pero sí es cierto. En, 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 yo he ido a, a, Cuando he viajado ah. a ciertas entidades de la República, no nada más te dan un cartoncito, así es. te dan un, un bloxito y hasta para que lo llenes tú. Eh, eh, sí, a veces sí, pero sí o te dan para que te eh, hables y pidas tu factura. ¿no? Es correcto. Los datos sí, para que pidas factura, ¿no? Ajá. Sí. Pero bueno, te pasa, o sea, yo estoy hablando de una realidad. ¿no? Sí, 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 claro. Ajá. Entonces, ¿qué hacemos en ese caso? <risa> <risa> Bueno, eh, los mira, eh, el, el asunto es que independientemente, una cosa es cumplir con la obligación, otra cosa es que la estén cumpliendo. La realidad es que no se cumple. Bueno, a lo mejor si sí declaran. Vamos a suponer uh, no. que lo anotan en una libreta. Te bajas del taxi y dicen una, un viaje 100 pesos. Está bien, o sea, todo eso lo, lo deberían de, de estar anotando o registrando. La realidad es que no es así o lo hacen mal. Te explico eh, en, en muchas ocasiones. Uh -huh. Por ejemplo, cuando venden varios productos, sí, solamente dicen abarrotes. Pero del inventario no sacaste abarrotes del inventario sacaste que latas de atún, que Así frijoles es. y demás, pero en, en, en el global, como no vienen foliados uh -huh. o no vienen todas estas... Esta... Que en teoría el desglose viene en el ticket uh -huh. o en el... Pero generalmente uh -huh. la, por ejemplo, las hacienditas uh -huh. no dan. Sí, uh -huh. pero eh, ahí es donde tú tendrías, cómo es que tú descargas de tu Así inventario es. eso si no lo tienes este, ligado a tu comprobante fiscal digital. Y además tendrías ahí una discrepancia en base a CFDIs. ¿Por qué? Porque están entrando 20 kilos de frijol, por decir algo, y no tienes algo con que se descarguen esos 20 kilos de frijol a través de los No bueno, Hay con control de los inventarios en muchos casos. Ese ya es, otro, además, otro problema. Sí, ¿no? pero así es como la, la autoridad puede mm. determinar varias, varias cuestiones, claro, por, por ejemplo, de, si por, de, de falta de inventarios. Oye, ¿cómo lo supo? Pues porque tú le diste la información. <laughs> sí. Entonces... Este, la, la situación esta que, que acabas de comentar sí es es este una sí, realidad. Yo lo que voy es eso. Tienes los datos del CFDI global que te piden un número de identificación, que eso cuadra perfectamente cuando tienes los tickets de venta, el blog en el peor de los casos eh, no hay problema, pero hay casos, por ejemplo, en el caso de los de que las propias reglas eh, permiten no, no dar ningún comprobante hasta cuando la operación no llega a los 100 pesos, que sí lo tienes que facturar uh -huh. en su FDI, pero obviamente en ese caso, pues, ¿qué tipo de comprobante haría? Porque no tengo un, un folio en específico, ni de un ticket, ni de un blog para esas operaciones que no, no llegaron a los 100 pesos y que a lo mejor sí, yo soy muy, muy este cumplidora y muy organizada y tengo, ves, llegas a los negocios y ves que están con su cuaderno profesional ahí escribiendo una, no sé qué claro, sí, yo sí, he visto sí. muy pocos <laughs> a, si a, <laughs> sí, a, ¿eh? a mí sí me ha tocado a mí sí me ha tocado que van haciendo su listita de, todo, es, lo que, es que de todo el efectivo eso cómo se declara o sea, va a entrar obviamente en una factura global así es, pero no tenemos <laughs> este un número de identificación ahí sí, yo creo que lo, que lo único que me podríamos podría. hacer sería poner ventas de mostrador y el RFC genérico y pues el importe total. Pero otra vez volvemos al problema, no cumple con las reglas de los CFDI globales, uh -huh. porque tengo que desglosar aunque sean el CFDI global. Pero no hay fol no hay, la propia regla permite que no haya. Este, simplificados por, ese, por esa sí, operación. ¿no? Pero pe pensemos que no tengo folios, que ese sería el caso. O sea, yo voy y hago 20 servicios y a cada quien le doy su ticket. Es más, le doy este, su boletito o lo que sea o su... Bueno, ahí si nota. ya está, pues sí, sí está, no hay problema. Pero si es que muchas ocasiones te usted tiene los, Espérame, ¿y entonces qué cantidad le vas a poner? Se supone claro. que fueron 50 pesos y no va a sí, coincidir. Sí, no, digo, esas son malas prácticas. Malísimas. Entonces. Pero bueno, si te parece, continuamos, bueno, si les parece a los dos, continuamos con estos temas de la, de la realidad y uh -huh. <laughs> después de <laughs> la, Los pausa, casos ¿no? de la vida real. <laughs> pues ya estamos de regreso y nos quedamos en estas. Eh, penurias de las operaciones con el público en general. No, es que es muy común que haya errores, ¿sí? claro. sobre todo ahorita mucha gente se sorprende con los supuestos cambios del CFDI global, pero ya tiene tiempo que los CFDIs deben traer este esta, eh, detalle de, de, de comprobante por comprobante de las operaciones. Con el público en general que están eh, soportadas por un comprobante simplificado. Lo que ahora, o lo que ahora hicieron fue nada más agregar el campo de número de identificación. Pero ahora, eh, en este caso, ¿qué recomendaciones harías para, pues, para las mejores prácticas ¿no? en ese sentido? Claro, pues mira, eh, siempre decimos que la mejor práctica empieza por un buen proceso. Si no tienes un buen proceso en tu negocio, en tu empresa, uh -huh. ¿cuál es el 1, 2, 3? Definitivamente te vas a perder. ¿no? Eh, capacitar, obviamente, a la gente que está en la operación. Porque pues, el, el contador siempre está bien capacitado, pero la persona que está en el día a día, muchas veces, eh, pues, como se, así como se la pide el cliente, así se la da, e incluso puede estar incorrecto, pero eh, pues, muchas veces sucede esto. Entonces, uh -huh. eh, siempre es eh, conocer eh, la, la parte de la facturación, o sea, qué, qué es lo que tengo que hacer, llevar bien esos procesos de compra, de venta, etcétera. A veces pareciera que son procesos pues, que nos causan un tema administrativo, más gasto de tiempo y cosas así, pero a la larga les va a dar muchos beneficios. Entonces, esa es la primera recomendación y obviamente pues, que estén pendientes de todos los cambios también, ¿no? que consulten con, con los especialistas ¿no? que realmente eh, conocen este tema de los CFDs, que pues, no es tampoco eh, tan simple. ¿no? Uh -huh. este, ya, ya hemos propuesto que se genere la licenciatura. En CFDIs. ¿no? Maestría y doctorado. Exacto. Eso vendrá después. Oye, pero entonces, ¿tú recomendarías el CFDI global? O, o, o comparando el CFDI global con CFDI por CFDI en operaciones con el público en general. Claro. ¿Tú crees que este, tendrían que valorar la posibilidad de no hacer CFDIs globales? Yo pienso que depende mucho de cómo tengan su operatividad. Por ejemplo, si yo tengo un sistema que me permite hacerlos en el momento, los CFDI, pues que sea mejor uno por uno. Uh -huh. Eso te va a ahorrar estar haciendo el CFDI global. Y si alguien te pide cancelación de una factura, porque va, te pide ahora sí tu factura, dice que uh -huh. siempre sí, así uh -huh. es. Entonces, eh, pues te evita muchos problemas cancelar el CFDI global y hacer varios procedimientos. Y aquí en este caso, pues solamente cancelas uno, reexpides y se han sacado Mucho ¿no? más sencillo. Ah, así es. Y ahora sí hablamos del tema de cancelaciones, porque eh, tú hablabas antes, de hecho, de ir a la pausa, ahorita Ricardo lo acaba de mencionar, ¿por qué es tan importante eh, el tema de cancelaciones ligado a un CFDI de operaciones con el público en general? Sí, eh, eh, hacer un CFDI global puede resultar muy cómodo, y más si tienes un sistema automatizado, pero a la larga puede ser un problema de operación bastante complejo, porque por cada una de las operaciones, eh, voy a poner el ejemplo, si yo tengo... 100 folios que se meten directamente en un CFDI global, pues uh -huh. la factura salió por los 100 folios. Pero si alguno de estos folios que están aquí involucrados uh -huh. me dice el cliente, fíjate que me arrepiento, no, yo sí quiero mi CFDI. Siempre si lo quiero. Eh, si lo quiero. Uh -huh. Ah, ok, perfecto. Tengo que entonces cancelar este, reexpedirlo por los, ahora los, los 99, 99 y tengo que expedir otro CFDI uh -huh. este, por la cantidad correcta de esta persona en lo individual. Entonces, si se hace una y otra y otra y otra vez, la verdad es que a veces el sistema puede eh, tener eh, complejidades. ¿En, ¿En qué caso se recomendaría ¿sí, hacerlo uno por uno? ¿O en qué caso ser para evitar esto? Porque si se hace uno por uno, ¿sí? o sea, cada vez que yo expido un CFDI, como decía Ricardo, yo hago un CFDI por cada operación y ahí se va, se va. no importa si es público en general, uno, se van todos. ¿okay? Uh -huh. El día que yo tengo que cancelar, en lugar de cancelar razón, uno uh -huh. y, y reexpedir, se cancela solamente el, el, el indicado. ¿En qué sectores puede, se puede recomendar? No en todos los sectores se puede recomendar este tipo de operación. De acuerdo a mi experiencia, yo te diría que en la industria restaurantera uh -huh. es un buen momento para poderlo implementar. Normalmente te piden factura, pero a veces se arrepienten y Ay, se me olvidó uh -huh. y van y regresan. Solamente eso. A mí me pasó hace muchos años y de, de hecho desde hace muchos años tomamos la decisión de hacer uno por uno con una tintorería. Es pues sí. la locura, si sí. no lo haces así es la locura. En sí. la industria hotelera también uh -huh. es uno por uno. Y al final del camino, mucha gente dice: y ese es, una, ese es un mito de, realmente, es que son muchos FDIs. Y el timbrado. <laughs> y ¿y que nos el nos timbrado. Y el trabajo. Y Dios. A ver, espérenme. El, está trabajo todo sencillo, el, el trabajo está automatizado, no lo haces tú, lo hace una computadora, la programas para que haga eso y se acabó. ¿En dónde está tu trabajo? El timbrado el... sería lo extra en todo caso. Pero y... igual y tienes, digo, en una operación tradicional tienes más personal. A lo mejor en este caso es, es más sencillo, ¿no? Es que en, en lo general, los sistemas hoy día, si ¿sí? tú puedes programar que cuando haces, por ejemplo, el, la, la venta del, de este, del, del restaurante del consumo, en ese momento se que se la cierras timbra se timbran automático uh -huh, uh -huh. Así es. En el, 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 el checkout, se timbran Yo Sí, pero el costo de los timbres, que luego dicen que. Es, ya van, muchos, que es muy bajo, pero digo, además. Muchos sistemas incluso no te cobran personal, los timbres, ¿eh? Ajá, sí. Dirían, dirían costo-beneficio. Sí, Exacto. así es. Y te puedo asegurar que a menos. A menos de que me dijeras que hacen un tres operaciones o cuatro operaciones. Claro. No, y lo que estoy hablando no Mejor, es de tres. Sí. Estoy hablando de muchas operaciones, pero Así sí es. vale la pena. Ahora, eh, también platicábamos antes de iniciar el programa, Ricardo, eh, ¿cuánto tiempo tengo para solicitar? Según el SAT, ¿cuánto te tiempo tengo para solicitar un comprobante de operaciones? O sea, que a mí, yo no pedí comprobante cuando hice la, uh -huh. la compra. Y después digo, ay, se me olvidó pedir la factura. Y ahí voy corriendo, quiero que me hagan mi factura. Uh -huh. Y ya pasa un mes o dos meses, etcétera. ¿Eh, ¿Cuánto tiempo tengo para solicitar ese comprobante según lo que ha determinado la autoridad como recomendación? Ok, bueno, pues yo creo que aquí hay dos puntos de vista y hay dos visiones. Así es. Primero la del SAT y la otra es la del emisor. <laughs> ¿Por Porque... Y sí, no, no creo que coincidan. <laughs> lo que pasa es que el SAT eh, determina que eh, cuando se lleva a cabo una operación, Tienes máximo 24 horas para expedir el, el comprobante de fiscal. Presión. De acuerdo, pero en la práctica eso se da muy rara vez. ¿Por qué? Porque muchas veces hay facturaciones que se hacen incluso antes de que se lleve a cabo la operación. O sea, se emite la factura por el tema de pagos, la cobranza, etcétera, y a lo mejor dentro de uno, dos, tres, cuatro, cinco meses se lleva a cabo la operación. Ahí, para empezar, ya, ya estamos cayendo en un incumplimiento, pero es un tema de operatividad yo a veces siempre he cuestionado esto digo bueno es que a veces el, el, la gente esa debería de salir de, de reforma para ir a, la, a, a una la calle, empresa a la pues simplemente para que vean la operación real real que se da en las empresas ah, sí, y ajá. de esa forma yo pensaría pues una mejor legislación pero bueno ese es un tema aparte entonces te, se tiene ese plazo sin embargo en otros ordenamientos se especifica que yo 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 como eh, a Friante. lo mejor voy a una empresa y compro algo pues yo prácticamente tengo todo el ejercicio para poder solicitar mi comprobante. Esa es la opinión de la autoridad. Exactamente, pero si, si te das cuenta, se contrapone del emisor contra el que recibe. ¿De acuerdo? Ahora, eh, aquí evidentemente ya en la parte ya, eh, comercial, eh, yo siempre pongo el ejemplo de las gasolineras. Las gasolineras te dicen, hasta en los tickets que te emiten ahí bien impreso, facturable únicamente en el mes de la compra. Si yo fui a una gasolinera el día de hoy, y compro mi gasolina, me dicen que solamente tengo el mes de abril para poder solicitar mi factura. Y después de eso ya no me la quieren dar, eh. Yo ya ya he pasado por eso, digo, me ha pasado lo que comentabas. No, de que vas y los amenazas, duros, no sé qué, te voy a acusar con el sal, y así como que regañadientes van y te la hacen. Ajá. Pero evidentemente eh, este es un tema ya más comercial, uh -huh. porque ellos pues hacen sus cierres, digo, también hay que entender esa parte. Pero sí han sido como un bloque, ¿no? La verdad es que claro. lo cierto es que las gasolineras se han organizado y todas han adoptado como criterios ah, claro. uniformes, sean de la empresa que sean. Claro. Y no hay poder humano que las haga cambiar de opinión. No, hay muchos negocios, incluso Ajá, vas sí, a un sí, negocio sí, sí, y sí, tienen sí, un letrero eh, en la entrada, y muchos incluso te dan... Menos días, te dicen tres días. Uh -huh. Tienes o sea, tres días para solicitar su factura. Uh -huh. Si compras en línea también, eh, por ejemplo, yo he comprado mucho en Mercado Libre, en estas tiendas en línea, y, y el propio vendedor te, te, te dice, te advierte, que tienes cierto tiempo, tres, cuatro, cinco días, para solicitar su, tu factura, y si no, ya no te la quieren emitir. ¿no? Sí. Pero evidentemente, pues también está cayendo en, en una inconsistencia. Eh, yo creo que es más bien, a lo mejor lo, va a sonar muy, muy fuerte, creo que es ignorancia. También. Eh, es, le explico por qué. Eh, si la persona que emite el comprobante está obligada a hacerlo de las 20, dentro de las 24 horas tendría que cumplir sí o sí. El que me des tres días, cuatro días o un mes no me importa. Tienes que expedir la 24 la, con horas. Con el RFC genérico. Eh, pero la actual, de, ¿no? Así es. Sí. Ajá. Si pasa un mes, si pasan dos meses o la fecha límite sería el 31 de diciembre por las cuestiones de las cancelaciones. Bueno, nada más que perdón, sí sí es cierto lo de las 24 horas, pero la excepción entonces sería la factura global, ¿no? Porque ahí te da hasta o, un mes, está bien, pero aún así en el caso de la factura global. Uh -huh. O sea, tú ya estás reconociendo ahí el ingreso para todos los efectos y IVA uh -huh. y demás, ya lo reconociste, ya pagaste el impuesto. Y lo único que estás haciendo pensando que la operación fue en enero y en diciembre, ay, tengo mi factura, es, me fui al caso extremo, puedo solicitarlo porque es una dártelo, sustitución, ¿no? sí, me exacto. lo tiene que dar. ¿En qué le afecta? Pues no le afecta en nada. Bueno, es operativo, lo latoso es lo operativo, pero se podría corregir o podría ser más sencillo con lo, la recomendación de emitir CFDI por CFDI en operaciones con el público en general, no global sino individual. Entonces Haces. ahí sí que me vengan a pedírmelo cuando quieran, no me mueve la declaración porque eso se queda como está, simplemente sustituyo. Te, te platico cómo se hace en, en algunos sectores donde como las gasolineras, no digo que las gasolineras pues uh -huh. ya tienen su criterio, y lo que se hace es, sí, te voy, a, te voy a dar tu factura, pero te la doy al final de la semana, porque juntan todas las cancelaciones que hubo una semana de, uh -huh. de, de, de al periodo y lo hacen, o sea, solamente hacen 54 modificaciones, uh -huh. este al año, 52 modificaciones al año. Una por semana. Una por semana. De todas las que te pidieron de Oye, quiero. Sí, te la doy el viernes. Oye, el martes te la doy el viernes. Oye, que te la doy el viernes. Llega el viernes, hacen la operación con el sistema y en automático lo hacen. Porque el, el, la, la principal, eh, digamos, eh, cuestión que tienen ¿sí? es que tienen temor de que el ingreso no lo tengas que declarar. Y hay algunos eh, contadores, perdón si lo digo tan duro, que dicen, es que tengo que hacer complementaria. Mm. No, porque es una, es una sustitución. Es que tengo que hacer otro. No, es no, una no sustitución. Pasa no pasa no, no nada. nada. Pero vamos, eso sería el asunto. Aquí, como comentaba, lo más importante es ver cuál es el procedimiento y el proceso que tienen Exacto. para esa elaboración. El que se, se adecua más a tus necesidades ah, claro. y a tu operatividad. Sí, porque la operación es muy diferente. Y fíjate que coincido totalmente. En eso es desconocimiento. Así es. ¿Por qué? Porque para eso nació también la factura de sustitución y eso es lo que mucha gente como, como que no 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 le entiende mucha bien mucha gente no entiende lo que, y yo siempre digo a ver, sustituye sustituciones un sustituye Ajá. si tú ya habías declarado un ingreso y estás sustituyendo por otra, otra factura no le va a pasar nada por qué porque esta factura te, así no coloquialmente le digo te la estás llevando al pasado porque estás sustituyendo por otra uh -huh. de acuerdo obviamente quien te la está solicitando bueno él ya le va a dar sus efectos que necesite pero tú no tienes que hacer eso en teoría él también nada. tendría que dar el mismo menos, efecto porque, claro. perdón, porque si yo sobre todo cuando es, son personas físicas los clientes ¿no? o para IVA ¿no? que ahí sí, opera sí, sí, claro. el, el flujo de efectivo. Claro. Entonces tú pagaste en enero, tú si estás pagaste. pidiendo la factura la, en, en marzo claro. porque se te había olvidado pedir el comprobante, bueno, es, es otra historia, pero la deducción es al momento del así pago es, en todo es. caso, ¿no? A menos Pasamos. que hubiera un cambio en los montos, por ejemplo, que ese que ya es otra, otra cosa. Exacto, pero eso es muy diferente. Pero una sustitución no le va a pasar nada a tus declaraciones ni a nada de lo demás. Uh -huh. así, <laughs> así es. Sí. Bueno, entonces eh, digo, ahorita quise entrar al tema del público en general, porque creo que es lo que está generando como de entrada con el CFE de 4. Muchas es. confusiones, uh -huh. porque creen que es algo nuevo, lo no. cual es falso. <laughs> no, más bien cerraron las brechas. Así es. Eh, y cada vez van a ir cerrando más eh, esta parte, ¿no? Porque, por ejemplo, en el CFI 3.3. Eh, pues casi, casi hacían lo que querían, timbraban como querían, sí. prácticamente como nos daban a entender. Eh, ya había reglas de operación, incluso eh, pues en, en ciertas capacitaciones que hemos dado en las empresas, les hemos dicho, es que esto no es nuevo, o sea, ya viene operando la forma y método de pago, o sea, to, toda esta operatividad ya venía, lo que pasa es que antes digamos que la puerta estaba abierta y ahora como ya están cerrando esas brechas, ahora ya nos piden Con información adicional, exacto. Entonces ahora por eso pues, a mucha gente se la hace nuevo. como complejo o algo nuevo, pero en realidad pues no lo es, ¿no? Así es, es algo que ya venía, ya venía. Este, pues tenemos algunas preguntas. Dice, bueno, saludos desde León, Guanajuato, de Eduardo Eduardo. Este, dice hola, buen día, ¿qué es el RFC genérico de Minelia Hernández? El RFC genérico es el que se utiliza este para efectos de identificar al público en general y es una clasificación muy peculiar. Triple X, este no me acuerdo cuál es. Es XAXX010101 Triple Cero. Así es. es así. Y es únicamente para operaciones a público en general. Es correcto. Uh -huh. Uh -huh. eh, bueno, José Luis sorpresa. es una pregunta de declaraciones, pues por la fecha se lo, se lo dice. Buen día, me gustaría saber su opinión eh, sobre la aplicación para presentar la declaración anual de un reciclo de actividad de agricultura, persona física con agricultura, que no respeta la exención de los 900 mil pesos. Como se planteó, la exención era si excedían de los 900, ya no había nada de exención. Si no excedían de los 900, sí estaba todo exento. O sea, es una exención condicionada. Puedes tenerla o no tenerla dependiendo si el monto de los ingresos excede o no excede de los 900 mil pesos. No he visto cómo funciona el aplicativo en ese caso. Y siempre y cuando no fuera exclusivo. Paula Saldívar dice, buenos días, me, encanta, me encantaría que al finalizar el programa... Vuelvan a reiterar las sanciones de seguir emitiendo la factura en versión 3.3. Quise cambiar algunos que fueron detectados y ha sido un problema lograr que los cambien en este mes. Eh, bueno, y Maggie dice: Si soy persona en régimen de actividades empresariales y profesionales y solo tengo dos o tres clientes y no me piden factura, ¿me recomendarían hacer CFDI de, de público en general? Sí. Claro, debe de de, de de. hecho debe de. Debe Sí. Ajá, ya sea global o uno por DVD, uno, pero debe de. Son son poquitos. Sí, pues, sí, no, son muy si pocos. Dice Alexis sí. Hernández Pastrana, las ACE deben hacerse FDI al público en general. <laughs> todos, no, bueno, no hay excepciones. No, general, no hay excepciones. ¿no? Pero los, los donativos que a veces recibes en efectivo, es, no sé, de varias personas. Que no quieren deducir ajá, no y lo, lo hacen simplemente sin cuál es público. En es general. público en general, deberían dar un comprobante simplificado Así es. y poder de generarlo. foliado. Lo que ¿no? pasa es de que el comprobante es la forma de informarle al SAT que estás obteniendo ingresos. Así, Así es. de simple. Entonces, forzosamente se tienen, hasta lo, lo que decíamos, hasta las operaciones que no llegan a los 100 pesos con la regla, las tienes que... Sí, osacurar. sobre todo si son transferencias electrónicas, bancarias pues ahí te encargo. ¿no? Sí. Sí. Eh, de hecho, bueno, nada, quiero hacer un comentario. Eh, lo de los 100 pesos para los del RIF eran 250 pesos. Así es. Este, no hay ninguna regla para el reciclo. Entonces, que yo recuerdo, opera los 100 pesos para el, que es la regla general, Así pero es. para régimen de incorporación fiscal eh, podían no dar comprobantes si la operación no llegaba a 250 pesos. A partir de 250 pesos tienen que dar forzosamente un, por lo menos un comprobante simplificado que deberán eh, soportar, al fin por lo menos a, en ese caso, al final del bimestre, el, los únicos que pueden hacer facturas globales uh -huh. bimestrales son los del, los del régimen de incorporación fiscal, fiscal. ¿no? Así es. Que de hecho palabra. eso es uno de los campos que vino en la versión 4, ¿no? En el, en el CFDI versión 4 de la periodicidad del CFDI global, ¿no? Que no así venía es. anteriormente, ¿no? Sí, sí es. antes esos datos no los solicitaba, pero ahora sí viene periodicidad. Eh, viene la clave del mes, viene la clave, bueno, del año en este caso, del ejercicio donde está emitiendo. Uh -huh. Entonces tenemos el CFDI eh, versión 4. En general, pues creo que los datos este, ya más o menos hemos estado viviendo los cambios uh -huh. del nombre, eh, digo, de, lo, de los cambios importantes. Que vinieron fue el, el, el nombre, que antes era un uh -huh. dato que no era obligatorio, y sobre todo la regla que aplica hoy para las personas morales, ¿no? Que el SADCB, el SCC, etc. Se tiene que retirar. Se tiene que así retirar. Así es, el tipo de sociedad ya no debe de incluirse bueno, en así es. la razón social. Y, el, bueno, y los, los datos del emisor, el código postal del emisor, el código uh -huh. postal del receptor, el, eh, régimen. el régimen del el emisor receptor. y del receptor, sí. que también es, es muy importante en ese, es. en ese caso. Y recordar que también ahora hay varios candados. Eh, por ejemplo, uno de ellos es que eh, ahora al solicitar del receptor eh, su régimen, dependiendo del régimen, poder hacer el uso del CFDI. Uh -huh. Ejemplo, si yo soy un asalariado y uh -huh. pido una factura y doy mi RFC y quiero pedir un CFDI bajo uso de gastos en general, no va a dejar timbrar. Son varios de los detalles que se están viendo ahorita en la operación y pues muchas veces pensamos que es el programa, el sistema no. o cosas así, ¿no? Son reglas de validación. Otra, por ejemplo, es que cuando yo estoy en la forma y método de pago, cuando yo utilizo PPD, pago en parcialidades o diferido, se tiene que poner la clave 99 por definir. Forzosamente. Así es, antes yo podía poner transferencia y todo eso y siempre que, siempre que fue, no. En reglas lo decía, pero siempre lo no Siempre decía, estaba pero en la operación amarrado, no, no lo ¿no? hacían, exacto. Ajá. Incluso muchos clientes así lo pedían. Ah, sí, ponmelo como PPD y transferencia. ¿no? Yo siempre decía, pues que es el futuro, que casi te <laughs> paga de otra manera, pero ahora eso ya está regulado uh -huh. y se tiene que poner, en ese caso, formas y método de pago correctos. Así es. Entonces eso es, es muy, muy Así importante, es muy importante ¿no? en su operación. Eh, en general creo que son los campos más importantes de todas las validaciones que hace ahora, ¿no? Que Así realmente eh, todo esto pues ha ido consolidándose y la verdad correcto. es que se ha estado haciendo, ya se ha creado un CFDI bastante robusto en comparación con los que tuvimos, uy, hace años, ¿no? Que ni la moneda traían, ¿no? Uh -huh. Sí, la evolución ha sido constante y ha sido uh -huh. básicamente para adecuar lo que están las diferentes leyes. Eh, hablaba por ejemplo, de las uh -huh. deducciones personales en el caso de sueldos y salarios así es. es precisamente porque sueldos y salarios no tienen una deducción de capítulo por llamarlo por de alguna o sea, no manera personal. entonces son las únicas que les permite y así varias tienen esas características de algunas no tienen deducciones uh -huh. este más que las personales y no te permite esa esa, esa distinción digamos de poder indicar otro tipo de uso Perfecto. Bueno, ahora, eh, del, en cuanto al CFDI con complemento de pago, eh, ese ya, también ya está en vigor. Así ¿Qué así cambios es. este, entran en vigor? Porque eso es, eso es muy importante. Sí, pues mira, eh, para la versión 2.0, que tiene que ir montada, por así uh -huh. decirlo, luego viene este tema de las versiones, ¿no? O sea, uh -huh. Pues que no era la 4.0, digo, bueno, sí, es que yo siempre se los pongo así. Hay una estructura básica, básica. del CFDI que viene en el anexo 20 y luego vienen los complementos cada complemento tiene su propia versión como el de nómina el de pago entre muchos otros entonces el complemento de pago en su versión 2.0 realmente lo único que cambió ya no es eh, de datos de que se capturan en realidad sino es que ahora se deslozan los impuestos ahora me dice del comprobante origen tengo que poner cómo es ese desloce de impuestos. Tengo que poner la nueva clave que es objeto de impuestos, si es objeto o no. Uh -huh. Y eh, desloce de impuestos retenidos o trasladados. Y además en el pago también tiene que haber ese desloce de impuestos retenidos o, o, o trasladados para saber realmente cuánto estoy pagando de acuerdo al monto que, que eh, no tanto de la factura origen, sino del monto que estoy pagando en ese momento, ese desloce. Que, a mí en lo personal me parece bien, sí. porque contablemente, anteriormente con los complementos de pago, decían, ah, te pagué, no sé, 10 mil pesos. Pues sí, ¿no? Pero ahora el contador pues, tenía que hacer ese desloce para la parte contable. Ahora ya no, porque ya viene dentro Ajá. del CFDI. Eh, obviamente, digo, pregunto. ¿es, sí, claro. O sea, ¿sería, no puede ser caprichosa ese desloce. Eh, de no. alguna manera, siempre tomaría, tendría que tomar como referencia eh, los datos del comprobante original. O Correcto. sea, si fueron 100 pesos de bases, 16 de Así IVA, es. este, y 10 pesos de retención de ISR, por ejemplo, este, en ese caso, si cobro 50, pues son... 8 de IVA y 5 de ISR, Correcto. ¿no? O sea, es, ¿no? ¿hay una validación en ese sentido? ¿El programa eh, sea una validación para que sea proporcional? Eh, realmente, o sea, sí si hay validaciones para que los montos sean los correctos, como lo hay Pero, en la facturación uh -huh. eh, tradicional o la parte eh, general. Eh, sin embargo, prácticamente todas las aplicaciones, incluso la del SAT, te permiten ya eh, hacer esos cálculos. Por ejemplo, en el portal del SAT, tú nada más le marcas a ah, eh, este cobre. comprobante, exactamente, eh, está grabado al 16%, habilitas 16%. Y ya en automático te, te saca el desglose. Entonces, para temas de usuario, realmente no hay un cambio perceptible que tenga que anotar más datos. Uh -huh. no, pero yo sé logo Realmente de, es un desglose de, de, de impuestos. No, yo sé luego de cosas raras que quieren hacer los usuarios que, que dicen nada más cobre el IVA o nada más cobre la base. Exacto es, exacto. es a lo que voy. Ah, ya, ya. Eso se puede, ¿no? ¿no? porque pero, yo no estoy ah, de acuerdo no, no. con esas partes. Pero eh, pues, digo, porque si lo permite, está mal, ¿no? No. Este, pero no permite. Tiene poner que haber nada. una base y de ahí se desloce de impuestos, forzosamente. O sea, forzos, tiene que ser proporcional que era la Correcto. regla original te decía pues lo aplicas proporcionalmente a lo que cobras Tenés que ahora es. ya viene desglosado no es de que solo tengas ver, que calcular es que estamos hablando nada más de IVA pero hay, sí, hay este no, hay también otro tipo de impuestos como el Ieps ah correcto entonces digo si yo compro un bien que es susceptible tanto bueno si yo vendo un bien que es susceptible tanto de Iva como de, de Ieps, IEPS que venir eh, tiene que venir desglosado porque uh -huh. antes decía no pues esto va primero Iva para poderlo acreditar o para poderlo considerar como lado, y después no, va el no, Ieps pero no es no no, no es que de hecho, no es así ni, ni así, se causa. así no correcto. se causa oye y este y en este en este caso por ejemplo tengo prohibiciones de desglosar Jeeps eh, de desglosar ISAN, Así. por ejemplo, es, está prohibido de, digo, salvo que el cliente sea eh, contribuyente de Jeeps este, bueno en ISAN no existe esa condición. No. Si, el, si el cliente es contribuyente uh -huh. de Jeeps y este me demuestra que, este, que es también contribuyente claro. de Jeeps sí, y se deslozar. trata de un producto grabado, se lo puedo desglosar. Si es. no tengo prohibido desglosarlo por correcto. Entonces, obviamente en la factura, pues no viene el desglose del YEPS, este cuando no, uh -huh. no está permitido. En el complemento de pago tampoco va a venir, o sea, va a ser el mismo caso, igual que el ISAN, por ejemplo. Así es. Así es, es sí. correcto. O sea, van, todo depende eh, del, del, de la emisión original del comprobante. Aunque la operación haya causado y haya causado impuestos sobre automóviles nuevos, impuestos que por ley no se deben desglosar y vienen escondidos en la factura, van a venir escondidos en el complemento. Es correcto, sí. es, es correcto. Aunque también es importante mencionar que el CFDI de complemento de pago también es una buena referencia para poder validar lo que serían los saldos de las cuentas por. Cobrar, porque al estar llevando una cuenta este, de cuánto es lo que se está pagando y cuál es el remanente, tenga mucho cuidado porque esa cantidad uh -huh. tiene que coincidir con su saldo. Con la de, contabilidad. Eh, ¿no? Con la contabilidad, es muy importante también. Y yo nada más, sí, eh, perdón, nada más para finalizar, digamos, con el, el tema de los complementos de pago, eh, eh, com comentar que hay muchos temas en la operación, eh, uh -huh. en los diferentes cursos y con los diferentes clientes que hemos atendido. Hay muchas dudas todavía, ¿no? En donde, por uh -huh. ejemplo, me pagan de más si quieren poner ese monto eh, adicional dentro de un complemento de pago, pues no. obviamente no se los va a aceptar, ¿no? Eh, ¿qué Oye, ¿qué pasa si eh, me pagan una parte, pero tengo que emitir una nota de crédito? ¿Tengo que poner el pago completo, sí o no? O sea, ese tipo de temitas operativos que no es de ahorita, ¿eh? Sí. No es por la versión. Ahí nada más la respuesta sería, si te pagan de más, ¿qué pasa en ese caso? Tienes que poner en el complemento de pago el lo 100% que factura. cubre la factura y el restante, o se lo regresas. Y si no se lo regresas, entonces tienes que hacer un CFDI de anticipo para poder es. aplicarlo posteriormente ah, a alguna otra factura. Y en el otro caso, me pagan una parte y la otra parte se cancela por una, un descuento. Así ah, es, por un descuento. O sea, el complemento de pago se tiene que poner lo por que lo que me están pagando. Oye, pero me va a quedar un remandente, sí, porque ese se cubre con la nota de crédito, no tienes así que hacer es, nada, más. nada más. Así es. ¿no? Así es. ¿Alguna otra cosa que quieras comentar, operativa del tema del complemento? No, el complemento de pago, te digo, sería, es, serían básicamente las explicaciones. Oye, una, más una... así que tratando de, de, de proyectar a qué lleva todo esto, ¿creen ustedes dos que esto ya nos va a llevar a las declaraciones precargadas en materia de IVA y de IEPS? Todavía falta bastante. Eh, falta bastante, dado que si te das cuenta, cuando se hacen los pagos provisionales de impuesto sobre la renta, no carga todos los FDIs y tampoco carga todos los complementos. Porque, ajá, porque a lo mejor no sabía cuánto era de ingreso y cuánto era de IVA y cuánto era de IEPS. Pero ahora que ya tiene separado cuál es el ingreso, uh -huh. o sea, cuál es el precio, cuál es el IVA, cuál es el IEPS, cuál es el ISAN, etcétera, en, en su caso, este pues ya podría hacer la, la separación. Bueno, ¿O no estoy equivocado? No, yo creo que sería lo correcto y una estimación de cuánto es lo que la autoridad pretende recibir por ese tipo de contribuciones creo que sería muy viable por ahí no sí pues mira a futuro definitivamente eh, lo que busca la autoridad es nada más decirte cuánto le debes ¿no? eh, hace muchos años eh, cuando empezaba el CFD eh, bueno tenía un proyecto yo estaba en las pelenes entonces y platicamos con. Eh, se se, se pide Martínez Cos, no recuerdo bien su nombre. Fernando Martínez Cos. Eh, Fernando, exactamente. No teníamos ahí mucho acercamiento con él. Uh -huh. eh, el objetivo que ellos nos decían era ese. decía mira, lo que queremos eh, llegar es que ya las declaraciones prácticamente no le tengan que mover nada. Y todo se mueva a base de CFDIs, que ya lo están haciendo con las declaraciones. Con las las precargadas, exacto, ¿no? Sí. Las anuales y todo esto. Por ejemplo, ahorita las anuales, mucha gente tuvo problemas precisamente por eso por un CFD mal emitido, por un CFD que no cancelaron en su momento o que no habían visualizado o que etcétera. se lo cancelaron o que se lo cancelaron exacto entonces eh, cuando hasta ahí es donde te empiezas a dar cuenta de esta situación yo lo que les comento siempre digo es que eso lo tienes que ver mes a mes no es porque te esperes hasta la anual que de hecho creo que nos queda que nos quedó muy claro en esta declaración todavía más <laughs> sí. ya desde hace unos años un par de años para acá pero es una declaración que se aceptó to, durante todo el año claro. la anual es una declaración exacto. que vas llenando desde enero claro. entonces este, pues bueno así, así nos está nos está yendo con esto y entonces eh, pues pues, aparentemente sí vamos obviamente a más control lo que nos queda claro es que el SAT va avanzando en el control claro. y en el cruce de información Así es. y cada vez se van cerrando pues uh -huh. más espacios ¿no? sí es correcto uh -huh. pues se nos acabó el tiempo les agradecemos nuevamente uh -huh. a los dos por su apoyo siempre tan valioso además este muy muy claro y, y pues muy de la práctica diaria de la, de la sí. vida diaria de que es muy complicada en la emisión de comprobantes pues nuevamente muchas gracias Julio sí, sí, muchas gracias, gracias Ricardo no, gracias por la y recuerden que la próxima tenemos una cita con el, eh, con el tema de declaraciones declaración de operaciones con partes relacionadas entonces aquí los esperamos la próxima semana muchas gracias